Hola amigos y amigas de Melódica Chan. Sean ustedes bienvenidos a este hermoso canal. Me presento, yo soy Héctor y soy un colaborador de Melódica Chan. Como ustedes saben, Melódica Chan y Flow Key están cooperando y juntos te tienen una maravillosa noticia. En este video vamos a estar sorteando 3 cupones de acceso premium por 3 meses para la aplicación Flow Key. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Flow Key? Bueno, Flow Key es una aplicación para aprender tus canciones favoritas en piano. ¿Y cómo me gano los cupones? Para ganarse los cupones, solamente tienen que seguir estos 3 simples pasos. Pues quédate, porque quiero que tú seas uno de los ganadores de los 3 cupones de acceso premium por 3 meses que vamos a estar sorteando en este canal. ¡Wakarimashita! Ok, para ganarnos los cupones, vamos primero con el paso número 1. Para el paso número 1, quiero que vayan a la descripción de este video y pinchen el link que les dejé abajo. Muy bien, ahora vamos con el paso número 2. Para el paso número 2, vamos a registrarnos en Flow Key gratuitamente. Antes de registrarnos, Flow Key nos hace una pequeña encuesta. ¿Has tocado el piano antes? Si ya tienes experiencia en el piano, le puedes dar que sí. O si eres un principiante, le puedes dar que no. En este caso, yo ya sé tocar el piano y le voy a dar que sí. ¿Ya tienes un piano, teclado? Para poder utilizar la aplicación Flow Key, necesitamos un piano o un teclado. En este caso, acá tengo mi teclado. Ok, para registrarnos, tenemos que ingresar nuestro nombre, un email y una contraseña para la aplicación Flow Key. Le dan en aceptar los términos y condiciones y le pinchan en registrar. Así de fácil es registrarse en la página de Flow Key. Ahora vamos con el paso número 3. En el paso número 3, por favor, déjame un comentario. De todos los comentarios que haya en este video, voy a elegir a 3 ganadores. Así que anímate, te invito a participar siguiendo estos 3 simples pasos para que tú te puedas ganar uno de los 3 cupones de acceso premium que voy a estar sorteando en este video. Muy bien, ¿qué les parece si vemos cómo es Flow Key? Vamos a ello. Como pueden apreciar, acá abajo tenemos las canciones que podemos aprender. Es una lista variada. También podemos apreciar que en la parte superior de la pantalla podemos escoger nuestro nivel en el piano. Si tú eres principiante, le pinchas acá y te va a aparecer una lista de canciones especialmente para ti. O por ejemplo, si tú eres avanzado, le pinchas avanzado
y te va a aparecer canciones especiales para tu nivel. También podemos escoger canciones por categoría, como por ejemplo éxitos del pop, música clásica, romántica, juegos, jazz, alegre, kids, rock, enérgica, lentas, navidades y pop asiático. Yo sé que a más de alguno de ustedes que me está viendo le gusta el pop asiático, y esta es una buena manera de aprender tus canciones favoritas de tus ídolos asiáticos. ¿Qué les parece si pinchamos en esta categoría? Y miren, hay una gran cantidad de canciones que nosotros podemos aprender. Vamos a ver un ejemplo. Para escoger una canción, simplemente tenemos que pinchar en la imagen. Apreciaremos que podemos escuchar la canción que vamos a aprender. Si tú quieres aprender esta canción, basta con que le pinches aquí. Muy bien, les presento a Flow Key. Esto es Flow Key. En la parte superior de la pantalla vamos a ver un piano con las notas y la posición de los dedos en el piano. En la parte de abajo podemos ver la partitura. Antes de comenzar a aprender una canción, les recomiendo que la escuchen primero. Un minuto y 37 segundos más tarde. Ok, amigos, una vez que hemos escuchado la canción completa, vamos a proceder a aprender la canción. Les recomiendo que partamos con la mano derecha. Para aprendernos las notas de la mano derecha, le damos a este icono. Esto hará que se ponga en color naranjo, y si ustedes se fijan, nos aparece en modo espera acá. ¿Qué significa esto? Veámoslos ahora mismo. El modo espera significa que mientras yo no toque la nota que me muestra en pantalla, la canción no va a avanzar. Esto conlleva a que tengamos que tocar la nota que aparece en pantalla correctamente. Bien. Dice que tenemos que tocar la nota si bemol. Como pueden apreciar, esta aplicación es súper intuitiva. Solamente tengo que seguir lo que me muestra en pantalla. Ok. Vamos a probar cómo funciona la mano izquierda. Se pone en modo espera. Le damos play. Y tocamos las notas que nos aparece en pantalla. Me gusta mucho la manera en que enseña Flow Key. Lo encuentro muy entretenido y muy intuitivo. Ok, otra función de Flow Key es que podemos aprender la canción por partes. Por ejemplo, si yo quiero aprenderme solamente el primer compás, le doy a este icono
elijo el compás que quiero aprender y le doy en play. Este compás lo vamos a aprender y en este caso lo voy a aprender con las dos manos. Si ustedes se fijan, una vez que termine el compás, vuelve al principio de este. Es una excelente forma de aprender la canción. Es muy recomendable que ustedes aprendan una canción por partes, y esto nos ayuda muchísimo. Ok, tenemos una gran variedad de canciones. Por ejemplo, le doy a juegos. Vamos a elegir una canción de acá y le vamos a pinchar a esta canción, Megalovania. ¿Es una buena canción? A mí me gusta. Lo voy a intentar. Voy a intentar esta canción. Vamos a ver cómo nos sale. Muy bien, chicos, como ustedes han visto, esta es una maravillosa opción para aprender piano, y lo más entretenido es que uno puede aprender a tocar el piano con tus canciones favoritas. Y eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que participen, espero sus comentarios y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. ¡Chao!